Amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo también. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy, nueva serie Pokémon Titan. Bien. He estado buscando por ahí un juego para poder jugar. Quería haber jugado al Pokémon Sol o Luna. No puedo, porque el emulador que hay para procesador de AMD, que es el mío, pues no va bien, ¿vale? Y va muy lagueado el programa y no me va muy bien el juego. Así que, bueno, he encontrado este, que es modificado, una hard ROM modificada. Los diálogos me parece ser que son, están muy chulos, los han cambiado. Tiene mega evoluciones también. O sea, cosas nuevas que tiene. Debajo de la descripción os dejaré el enlace por si queréis alguno descargarlo y jugarlo. Dejaré la página donde se puede descargar. Esta es una versión nueva de este mes. O sí, creo que es de este mes. Febrero, ya marzo. Y nada, vamos al lío. Vamos a empezar y a ver qué tal se nos da. Así que vamos, aquí estamos con nuevo juego. Vale, controles que ya los tengo en teoría puestos todos. Así que vamos a ver. Bueno, OAK. ¿Qué? ¿Otro juego más? Déjame en paz de una vez. Ya estoy jubilado, buscaos otro para hacer la presentación. Vaya, ya. Empezamos bien. Bien, hombre. Pues nada, tendré que encargarme yo de esto. Te doy la bienvenida. Soy la profesora Saria. En este mundo está habitado de buches llamados Pokémon. Vale, sale un Digimon. Vaya, me han vuelto a cambiar la Pokéball. Disculpa, hemos tenido problemas técnicos. Antes de pasar a la parte de ti, aclarar una pequeña cuestión. ¿Quieres jugar con los iniciales oficiales o con los iniciales de Pokémon Titan? Bueno, pues ya que estamos en Pokémon Titan, ¿no? Pues iniciales normales de Pokémon Titan. Vale, venga. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? A ver, ¿qué cojones? Se elige los iniciales de los juegos oficiales. Joder, te da a elegir entre los iniciales de toda la vida. Bulbasaur, Charmander, tal. Este inicial es aleatorio entre todas las generaciones. Elige los iniciales de Titan. El juego te da a elegir entre los Pokémon iniciales inventados, especialmente para este fangame. Pues venga, Pokémon. ¿Qué juegas de la fila de Titan? Venga, va, vamos a jugar con iniciales de Titan. De acuerdo, ahora háblame de ti. Vale, dime, ¿eres chico o chica? Vamos a hacernos chico. Bien, ahora dime cómo te llamas. Pues vamos a ponernos gamers. No me cabe aquí. ¿Qué te meto? Voy a ponerme ¿qué te meto? Aquí, en el anterior me salí y me puse gamers. Así que ahora vamos a poner ¿qué te... que no cabe? Pues bueno, ¿qué te...? Vale, pues listo. Bien, así que te llamas Kitko. Sí, bien, ha llegado el momento de que persigas la gloria y forjes tu propia historia. Así que dejas desperdiciar tu vida ante el ordenador y sal a hacer un algo productivo. Una gran aventura espera en el mundo Pokémon. Joder. ¿Quieres activar el modo desafío? No. No, va a ser que no. Informame, en el modo desafío todos los líderes de gimnasio rivales combates importantes tendrán un aumento considerable de dificultad. ¿Quieres activar el modo desafío? No. ¿Por qué? Porque no. Porque si lo hacemos un poco a Hardlock, vamos a intentar suavizarlo, ¿vale? Porque no soy yo muy de esto y demás, estos juegos no he jugado. Bienvenidos a la historia de Pokémon, donde mantenemos informado de toda la actualidad mundial. ¿Este quién es? Antonio Ferrer, su periodista, un periodista. Hoy nos contamos una ciudad metal, el corazón financiero de la región, para entrevistar a un gran eminencia. El tema nos ocupa tratar. Últimos estudios realizados por el Instituto Nacional Pokémon. Por primera vez en la historia, la población Pokémon ha superado a la población humana. Ferrer, nuestro invitado es el señor Crono, doctor en sociología, ciencias políticas. Encantado de estar con vosotros una vez más, Ferrer. Señor Crono, ¿cómo afecta a la humanidad el crecimiento de la población de los Pokémon? Bueno, es evidente que dejamos de tener control de sus tasas de natalidad, realmente llevamos guerras contra ellos, colonizamos sus ecosistemas, porque sus poblaciones se acababan autorregulándose. Vale. ¿Y si uno que usted podía producir un cloncito de tu humano y Pokémon en un futuro? No, para nada, vivimos tiempos que os ha dejado a la barbarie atrás, futuramente. Tiene necesario realizar transformaciones en nuestro modelo de sociedad, incluso cambiar algunas leyes. El ser humano deberá adaptarse a estas circunstancias nuevas. Vale. Bien. Bien, seguiremos hablando de estos apasionantes temas después de la publicidad. Vale. Cojonudo. No se lo pierdan. Al Leo. ¡Ve! A esto tenía aquí yo puesto rápido. Vale, lento. Vale, aquí estamos lo de siempre. Tal, 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 tal. En la casita bajamos. Esta es nuestra mami. Bien, aquí, ¿qué nos dice? Otro día que te levantas por la tarde, vago de los cojones.
Ahora mismo te vas a buscar trabajo y aquí no vuelvas hasta que has encontrado algo. Vátela. Esto rápido no corría, ¿no? Pues sí. No. Ah, sí, mira, con este. Vale, la mochila tengo aquí. Vale, esto. Y si hablo con ella, mamá, ahora mismo te vas a buscar trabajo y aquí no vuelvas hasta que has encontrado algo. Vale. Perfecto. Y aquí la neverita. No hay nada. Pues vámonos afuera, al mundo exterior. ¡Pueblo Paleto! ¡Pueblo Paleto! Vecino, hola, que me acabo de mudar. Soy tu vecino y tu nuevo mejor amigo. Vaya, hombre, ya eres mi amigo. ¿Qué? ¿Quieres ser estrenado para cómo está? Te enseñaré todo lo que hay que saber. Vale. Que no quiero. Vecino, ¿cómo ves? Hay un NPC en este pueblo. Puedo hablar con todos los NPC para hacer información para eso. Pero, jefe, espera, aún tengo que explicarte lo más importante. ¿Quieres que te enseñe a capturar Pokémon? ¡No! Te explicaré de todas formas. Vaya, hombre. Pero antes dígame, ¿jugaste? ¿Qué has hecho? A tomar por culo. Le ha pegado con la moto una hostia y me ha volando por allí. De nada, gracias. Que me la ha quitado en medio. Bien. Vale, a ver, la viejecita. Los controles. Quiero votar el PSOE. Promete sanidad Pokémon gratuita. El PSOE es un partido político aquí en España. Bien, ¿esto qué es? Vale, aquí es. ¿Qué harta de comer me he dado? Necesito uno echar una siesta. Pues venga, pues te echo una siestecita. A ver, todas las casas, vamos a entrar en todos los sitios. A ver si nos encontramos algo. ¿Qué pasa aquí? Vale, aquí, ¿quién hay? Hola. Existe un viejo cuento popular en el que el pueblo que habla sobre un raro Pokémon con el poder conceder deseos. Vale. Papelera, vacía. Vale. Bien. Vale, viejecita. Este sendero conduce al lago brillante. No está habitado por muchos Pokémon, pero es buen lugar para descansar. O sea, vale, por aquí no tenemos que ir, o si no, se veremos a ver. Bueno. Pa. Por aquí. Bien, aquí hay un. El pueblo Paleto solo vivimos viejos. Siento mucho que nunca vayas a encontrar novia. Vale, muy bien. Alguien, hay otro viejecete y aquí la mujer. El tipo dragón está sobrevalorado en el futuro del tipo bicho. Hazme caso, joven, sé lo que hablo. Vale. Vacío. Y aquí no nos dan nada, no nos dan nada, es algo. Dicen que el rayo de Pikachu va a bajar su segunda visión. Aquí hay un equipo también en España que se llama el Rayo Vallecano, de fútbol. Vale, el rayo Pikachu. Vale. Muy bien. Vale, por aquí. Vale, estoy en modo rápido. Vamos por aquí, entonces tenemos que ir por aquí, ¿no? A ver qué nos encontramos. No sé cuándo empezó esto a grabar, más o menos. A ver, por aquí. Lago brillante. Vale, aquí qué hay. Una Pokéball. ¿Qué hay aquí? Repelente, vale. Para repeler de ahí los Pokémon. En el bolsillo. Ah, que no tengo mochila. Vale, muy bien. Por aquí. ¡Anda, mira! ¡Eh! Se ha pirado. ¡Miu! Vale, por aquí que hay, no hay nada, ¿esto qué es? Pom. ¡Ep! Tangela. Ah, mira, los tres Pokémon. Aquí me sale. Seria es. Ah, esta es la de antes. Estúpido Tangela. Tú, no te quedes ahí mirando. Coge una de esas Pokéballs y échame una mano. Vale. ¡Ey! Elige ese Caffrey Pokémon de tipo fuego. Menuda chusta de Pokémon. A ver cuál más hay, no sé cuál más hay. Este, vale, de agua, qué feo. Babies. No. Y este es el tipo planta. Un zorrito. Parece Eevee. Eliges a Tinuki. No. Me coge fuego. Fuego. Vale. Cabrita. Lo vamos a llamar. Cabrón. Sí, ¿por qué no? Menuda chiqueta de Pimeaque. ¿Quieres darle un mote? Sí, vamos a darle cabrón. Si queréis algún nombre para el Pokémon que os ponga, me lo decís y yo os pongo, ¿vale? Vamos a ponerle. Cabrote. ¿Dónde está la R? Vale. Vamos. Joder, mando. Vale, cabrote. Vale. ¿Eh? ¿Y este quién es? ¿Un monkey amarillo o qué? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, a pegarlo. ¿Y por qué si yo tenía una cabrita? ¿Qué pasa aquí? ¡Pumba! ¡Cabrote, te dijo a ti! ¡Pero si es un monkey! ¿Qué pasa aquí? No entiendo esto. Vale, arañazo.
Foco de energía, patada baja, fight, por lo menos va a tener que sacar un golpe. ¡Plaf! ¡Wow! Super efectivo. Cabrote. En mi cristiana salvaje ha dividido. Cabrote que no tiene puta experiencia. Vale, muy bien. Vale, no entiendo por qué he sido una cabra y me sale aquí un monkey. Uf, me ha salido uno, pero las extranjeras dan mucha. Vale, ¿ahora qué? Me llamo Ser Estudio para ser profesora Pokémon. Vine aquí porque escuché que alguien había visto un legendario Mew. Ya lo he visto antes. Habrá sido un rumor de estos en barra de bar. Sí, vale. Puedes quedarte con el Pokémon que has utilizado, ¿verdad? Es que tenemos muchos en el laboratorio. No creo que pase nada por regalarte uno. Además, no está tan mal compartir. ¿Has pensado en desafiar a los líderes de gimnasio? La vida de este pueblo parece muy aburrido. En fin, se me hace tarde. Si alguna vez pasas por el pueblo Jack, pásate por el laboratorio y ahí podremos hablar más detenidamente. Pueblo Jack. Vale. Vale, muy bien. Y me dan este Pokémon. Que yo no entiendo por qué me sale esto, tío. Ni idea. Vale, y ahora tendríamos que ir por aquí, por aquí, por aquí. Vale, por aquí nada, por aquí. Bueno, aquí estas piedras, no hay nada. Vale, voy a activar esto de la bolsa. Vale, no tenemos nada. Hemos activado velocidad. Vale, y ahora no sé si tendremos que ir. Nada, por aquí nada. No sé, habrá que hablar otra vez con la madre. Sí, mira aquí. Anda, mira, aquí está con... Este es el que estaba antes ahí atrás, ¿no? El gordo ese de ahí. Ah, hijo, ya estás de vuelta. Como ves, te he hecho la maleta. Verás que crees que ya eres la suficiente mayor para como inventarizarte y vivir tu aventura. Que te vayas de aquí. Te he dejado un par de cositas y un mapa para que no te pierdas. Esto es lo que podías darte. En fin, que tengas mucha suerte. No olvides que siempre estaré orgullosa de ti. Mapa. Vale, tenemos un mapa. En el bolsillo. Vale, ¿y este quién es? Fontanero. Ah, es fontanero. Esto, soy el fontanero, he venido para aclarar una tubería de tu madre. Encantado de conocerte, chaval, se la va. Vale. Media tela. Vamos a pillarle un franti. Vamos para adentro. Cerrada, vamos a cerrar la puerta. Pues nada, al lío, vámonos por aquí, por aquí. Ah, mira, ya podemos pasar por aquí, supongo que será por aquí. Primer... La ruta 1, bien. Pokémon de ruta, pues el primero que nos salga. Ahí tenemos ya un... Vale, primer Pokémon de ruta que nos va a salir es un... Mismagius, tipo fantasma, vale. Bien, ¿y Pokéball si no tenemos? Carote, te elijo a ti. ¿Y por qué sale Mankey? No lo entiendo. Vale, mochila. Que le pegue un golpe y le va a matar. ¿Qué pasa aquí? Poción. Ah, mira, ya tenemos tres pociones, tres Pokéballs que nos dan de principio. Vale, usar. Vale, Mismagius. Uff. Es que como le pegue. Arañazo. Arañazo. No, voy a darle la otra. Voy a pegarle otra. Pokéball. Tiene que cogerse. Ese es el primero, el tío de ruta. Vamos. Vamos, Mismagius. ¡No! ¡Joder! Me tiene que pegarle un golpe, macho. Voy a pegarle un arañazo. Malicioso, arañazo. Esperemos no matarlo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale. Arañazo. Claro, no la hace. Es que le voy a meter para cada... Un poco de energía. Está buena la leche, ¿eh? Pues empezamos bien. Patada baja. Vale, pues si no podemos cogerle, cogeremos el siguiente. A ver, otra cosa. Aunque me parece a mí que esto no. Es que no, esto no le afecta, tío. Patada baja. Es que no afecta, tío. Claro. Pues como no pueda cogerlo. ¡Ah! ¡Oh, le conjugó! ¡Capturado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder! No afecta a ninguna habilidad, macho. ¿Quieres darle un mote a Miss Magius? De momento no. Vale, perfecto, vale. Muy bien, vale, vamos a velocidad. Vale, mira, aquí tenemos Pokéballs. Repelente, vale. Para repeler a los Pokémon. ¿Tú quién eres? Había el chaval este que estaba ahí antes. Bueno. ¡Crobat! ¡Wow! Pues sí que empiezan aquí a salir. Vale, y es. Me voy. Porque si encima no tengo yo aquí, fuera. Este chaval que quiere luchar, yo creo.
¡Oh! ¡Me sale ahora el segundo! ¡Un Salamence, tío! ¡Qué putada! ¿Por qué no saliste el primero? ¡Joder! ¡Qué pena! ¡Joder! ¡Qué mala suerte, eh! ¡Malicioso! Vale, subimos de nivel, cabrote nivel 6. Y esto tiene repartido experiencia, ¿no? Por ahí. Vale. Pokéball, vale, una Pokéball. Este chaval, vamos a ver este chaval. Vale, es que estoy con velocidad. En este juego se han rebalanceado las estadísticas de muchos Pokémon a priori débiles para que tengas una oportunidad de demostrar su valía. Así que no juzgues a un Caterpie por su cubierta. Vale. ¡Qué putada! Ese Salamence, tío. Joder, qué pena. Joder. Vale, ¿tú quién eres? Puedes guardar tu Pokémon en la Pokéball con control. También puedes correr pulsando C. Vale. Seguimos en la ruta 1, ¿no? Digo yo. Vale, aquí sale todo tipo Gliscor. Esto sí que... Vale. Este no vamos a hacer nada. Vamos a cambiar de Pokémon, entonces. Si el otro tampoco. Vale. Miss Magius, te elijo a ti. Cabrón, tres, adelante. ¿Qué nivel tenemos? Dos, nivel 2, wow. Vale. Unido para bajar un poquito el ataque. Somos más rápido, psíquico. Vale. Psíquico, onda. ¿Hacemos algo? No hacemos nada, ¿verdad? Tipo fantasma, normal, psíquico. Tipo fantasma, nada, impresionante. Ataque de arena tiene. Vale, vamos a darle con Mankey ahora. Porque esto no... Pokémon, Pokémon, te elijo a ti, cabrote. A ver si tiene ataque normal, haré más daño. Nivel 6 ya tiene. Wow. La defensa ha subido, vale. Patada baja. Vale. No es muy efectivo, ya lo sé yo que no es muy efectivo. Poco de energía, ataque normal, malicioso y arañazo. A ver, arañazo. Bueno, tampoco lo hagamos. Pero bueno. Oh, baby. Pues seguimos con patada baja. Y hasta que te mueras, cava Gliscor. Vale. Sube de nivel solo. Bueno, el otro también gana la experiencia, mi imagen gana la experiencia. Vale. Está muy alto el volumen, yo creo, ¿no? Vale. Pues listo. Vale, el repelente me lo voy a echar para que no llegue a donde he echado. Vale, subimos. ¡Qué arreblas! Vale, uy. No sé si tengo puesto, para el próximo vídeo lo pondré velocidad más rápido. Digo, se van a poner aquí, ¿hay algo? No hay nada, vale. ¿Eso qué son? Caterpie. Gravis, mira una Pokéball ahí. Poción, vale, bien, poción, bien. Seguimos. Ruta 1 todavía. ¡Ruta 5! ¡Guau! ¿Ruta 5 ya aquí? ¿Y la 2? ¿Dónde está, tío? Ah, vale, por aquí abajo, vale, ya he visto. Pueblo Jazz, de ruta 5 sur, pueblo Paleto. ¿Y qué pasa aquí? ¿No hay ruta 2? Mira, otra Pokéball. Poción, vale, poción. Este quiere pelear, chavales. ¡Timmole! Vale. Fight. No voy a hacer mucho. Vale, araña, bien. Bien. Vaya, los Pokémon igualito que en el anterior Pokémon Kirsten. Vale, este querrá pelear, ¿no? Este quiere pelear. Pareces nuevo en estas tierras. Voy a enseñarte cómo nos gastamos aquí. Vale, bien. Vale, tiene un Pokémon marinero, cabrote. ¡Wow! ¡Vamos, guay! ¡No me jodas! Vale. Es que es nivel 3. Vale, pues puedo cambiar de Pokémon porque voy a atacar a Mix Matthews.
¿Qué deberías hacer? Luchar. Vale, Shikonda. Seguimos con Shikonda. Coja la defensa, el cabrón. Látigo. Tipo fantasma, rencor. Nada. Vale, seguimos con Shikonda y fuera. Vale, vale, vamos, Wayne, no me haces nada. ¡Vamos, Wayne! Qué guapo, macho, que me toca. No lo hago nada, macho. Vamos, vamos. La defensa disminuye. Vale, ya, tío, vale. Bien, vamos, Wayne. Ha muerto, level 4, vale. Cabrote 70, cabrote 17. Inis Magius 92, subes, ¿no? De nivel, sí, nivel 5. No aprendo nada. Vale. Marinelo Liam. 108 de oro. Vale. Adiós. Entro más débil de juego. Triste, ¿eh? Vale. Oh, yeah. Vale. Esto es un puerto. Hay aquí. Te dije ese Apolo ya. Debería visitar a mi hermano, que vive allí. Se siente muy solo y le gusta la compañía de jóvenes. Uy, 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 uy. Ese. No me gustan, pero vale. ¿Y aquí dónde vamos? Vale. Volvemos a la ruta 1. Pues nada. Uy, ese, qué mal asunto me ha dicho eso, esas palabras no me gustan. Vale, esto. Esto es el atributo del señor Gris, que ahora mismo no se encuentra aquí. Este va a estar lienzo azul, que secreto se albergará. Un lienzo, vale. Este. Se han notificado apariciones de lapras en esta costa, aunque son muy raros de ver. Vale, lapras. Porque no le veo yo el lapras. Seguimos por aquí. Vale, por aquí no podemos pasar ni coña. Vale, pues hay que ir por aquí. Ruta 5, entonces tenemos que ir. Vale, vamos a poner un poco de velocidad. Vale, huimos, huimos, huimos. Oh, 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 se ha pleito. Vale, huimos. Por cierto, un suscriptor me ha dicho que hay que subirlo a nivel 15 antes de entrar al primer gimnasio. Los marineros hermanos han aprendido a estar en los periodos de tiempo. Estar en los periodos de tiempo rodeados, exclusivamente rodeados. Suente, no, repite dos veces. Vale, otro, hay que luchar. Oh, dos Pokémon. ¡Bum! Vidril level 2. Bueno, vale, bien, bien, bien. Tipo lucha, te voy a meter un poco patada baja. Bien. Pantalla 1, vale. Otro y vas a solo. Bien. Vale, cabrote, gana experiencia. Ah, no, no gana experiencia. Vale, creo que hay un repartido de experiencia. Que he dicho, Toto da el. Vale, te voy a dar. Te voy a dar. Vale, bien. Vale, seguimos. Bien, 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 bien. Toto da ir. Vale, no da experiencia. Por lo que se ve al otro Pokémon. Vale, por aquí ya llegamos a ciudad. Llegamos a ciudad. Vale, Polo Jazz, bien. Pues listo, primero vamos a curar a los Pokémon. Y vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero os guste esta nueva serie. Vamos a ir poquito a poco, ¿vale? A lo mejor se alarga mucho la serie y tal. Pero bueno, no quiero ir tan deprisa. Ostras, que hay un chance ahí, ¿qué es eso? Hacemos menos sentarios, esto llevará un rato. ¿Cómo que lleva un rato? ¿Tanto va a tardar en curarlos? ¿Primo? Y se cumple de cuando quieres. Vale, pues ya está. Si quieres puedo evaluar el problema de tu Pokémon. Vale, para verlo. Sí, mira, necesitas salvación, lo entiendo. Bien, aquí mucha gente pasa por la noche aquí. Esos Pokémon quedan muy gravemente heridos. A mi Pikachu le cayó Wailor encima. Espero que pueda hacer algo. Sí, le cayó un toro encima. La ha dejado seco. Vale. Pues esto por aquí. Y estamos en Pueblo Yat. Y este viejete que nos dice: en mis tiempos solo teníamos 150 Pokémon. Algunos atrevidos incluso a llegar a decir que teníamos 151. Parece agotado, chaval. Toma esto. Vale, una poción. Gracias. En el bolsillo. Alguien me tienen que dar. Me tienen que dar ya la Pokédex y estas cosas, ¿no? Vale. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar por aquí, yo creo. Sí, vale, hasta aquí. Que no quiero salir de mucho el vídeo. Es el primer capítulo, espero si os gusta, apoyarlo con un buen like, suscribiros al canal si queréis que sigas viendo esta serie y tal. Parece que los diálogos están bastante chulos, o sea, yo creo que más adelante irá, quiero hablar con todos los NPCs para que, para ver qué es lo que han, los diálogos nuevos que han traducido y han puesto. Y nada, espero os guste lo que hago. Fuerte like, suscribiros al canal si no estáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que no será Pokémon Remake. Así que un saludo. Adiós.